Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Cada año 5 de cada 100 españoles sufren un accidente doméstico, y Mónica Cruz se ha sumado a las estadísticas nada más empezar el año. La actriz ha compartido con sus seguidores que se encuentra bien, pero que va a tener que pasar por el quirófano después de tener un percance con los cuchillos mientras preparaba la comida. Cuando un día normal vas a preparar la cena como siempre y de repente todo acaba como no esperabas. Quiero dar las gracias a todos los que me habéis escrito por vuestros mensajes de apoyo. Dentro de todo la operación es sencilla, así que en nada estaré a tope otra vez, ha escrito junto a una fotografía en la que aparece tumbada en una cama de hospital y con el brazo vendado. En su publicación Mónica le pide a sus seguidores que tengan cuidado con los cuchillos y en los comentarios todo el mundo le manda ánimo. Desde Vanessa Romero, Carlos Bardem o Paloma Cuevas hasta María Hervás o Patricia Conde, sus compañeros de profesión también se han parado un momento a desearle que todo salga bien en la intervención. La actriz de Madres felicitaba la Navidad a sus seguidores hace unos días con una imagen de su infancia. Unos días después de que se confirmara la noticia de la vuelta de Un Paso Adelante, la serie con la que saltó a la fama junto a Beatriz Luengo o Miguel Ángel Muñoz, entre otros. En casa esperándola cuando se recupere de esta intervención quirúrgica estará su hija, Antonella, que pronto cumplirá 9 años. En primavera, Mónica se sinceraba con Sara Carbonero en el programa radiofónico que la presentadora dirige en Radio Marca, Que siga el baile. En esta conversación hablaba sin tapujos sobre algunos aspectos de su vida personal, como el vuelco que dio su vida cuando en 2013 fue madre. La maternidad me cambió a mejor. No tengo palabras para describirlo. Siempre pienso qué hacía yo antes sin hijos, explicaba. Entonces compartía también la importancia de controlar los miedos que aparecen cuando te conviertes en mamá, o la persecución mediática que sufrió cuando nació su hija, aunque todo ello ha sabido redirigirlo hacia un lugar en el que está cómoda con su vida personal y profesional. La pandemia afectó a Mónica y a su hija especialmente, puesto que después de 2 meses sin salir de casa para nada tuvo que enfrentarse a salir para irse a trabajar a un rodaje, tiene una edad que está en el medio, que entienden pero no entienden, contaba en verano de ese año, haciendo referencia a Antonella, por lo que intentaba siempre evitar los agobios y tomarse las cosas con tranquilidad. La hermana pequeña de Penélope Cruz se tomó un descanso del trabajo para ser madre en 2013. Tras su interpretación de Mariana en Águila Roja decidió poner un punto y aparte a su carrera y no fue hasta 4 años después cuando decidió volver a la profesión para interpretar a Carmela Cortés en Velvet Collection, tras lo que ha mantenido su actividad con papeles en algunas de las series más conocidas del panorama actual. Gracias por ver el video completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.